En el Elíseo, Temma, Alón y su caballo Pegaso descansan en la orilla del río tras huir de Doco de Libra y Sión de Aries. Mientras que el caballo Pegaso bebe agua, Temma se duele de una herida que se hizo mientras huía. Alón, preocupado, le dice a su amigo: ¿Te encuentras bien, Temma? No te preocupes, Alón. Solo me hice una pequeña herida cuando huíamos. Alón coge de la mano a su amigo y comienza a curarlo, mientras que Temma le contesta con voz preocupada: No me cuides tanto, amigo. Ten tú mucho cuidado la próxima vez. Esos dos sujetos parecían que intentaban matarte. ¿Matarme? ¿Pero por qué? No lo sé, amigo. Te lo he dicho ya muchas veces. Eres demasiado amable con la gente. Aunque eso sea tu defecto, no sirve de nada ante tipos malos. Bah, eso no me preocupa, porque tú siempre me protegerás, Temma. Siempre lo has hecho desde que éramos niños. Cuando me molestaban, siempre has cuidado de mí. Para ya con eso, Alón. Cada uno se cuida consigo mismo. Como cualquier hombre, siempre hay momentos en el que es necesario pelear. En un gesto inesperado, Alón se coloca las manos en la medalla que lleva en el pecho y contesta a su amigo con voz extraña: Temma, últimamente no entiendo quién soy. A veces me pregunto quién es mi verdadero yo. Un aterrador grupo de gente vestida de negro viene hacia mí y me preocupa que me arrastren hacia una profunda oscuridad. Temma mira con cara de preocupación hacia su amigo, pero intenta quitarle importancia al asunto. Alón, ¿otra vez soñando con el otro mundo? No digas más tonterías. Pero al darse la vuelta, Temma contempla con pavor una imagen diabólica que emana de su amigo, que se encuentra con los ojos cerrados. ¿Qué es eso? Alón abre los ojos y contesta con normalidad: ¿Qué pasa, Temma? No es nada. Simplemente escuchaba lo que decías y me quedé un poco extrañado. Alón observa a su amigo con cara de sorpresa, a lo que Temma le contesta: No te preocupes, Alón. Aunque ninguno de los dos tenemos padres, nunca estaremos solos. Nos conocimos cuando éramos niños y por alguna razón del destino nos volvimos grandes amigos. Temma agarra de los hombros a su amigo y le contesta mirándole a los ojos: De ahora en adelante yo te protegeré, sin importar lo que pase. Siempre iré a tu ayuda cuando lo necesites.
Tenma se gira hacia su caballo y comprueba con cara de preocupación que le falta uno de los barriles. ¡No puede ser! ¡Falta el barril de este lado! Debió caerse cuando huíamos. ¡Con las prisas no me di cuenta! Tenma mira hacia el lugar donde huyeron y dice: dentro de aquel barril había algo muy valioso para mí. Sin mediar palabra, Tenma comienza a correr y Alon le grita a su compañero: ¿a dónde vas con tantas prisas, Tenma? A recuperar lo que había dentro del barril. Alon, quédate aquí. Es muy peligroso para ti. Cuando Tenma desaparece en el horizonte, una voz extraña comienza a llamar a Alon junto a una capilla de piedra. ¡Alon! 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 Tenma, en cambio, corre hasta el lugar donde perdió el barril y se encuentra de nuevo con los caballeros dorados de Libra y Aries que lo esperaban. Como ya imaginábamos, has vuelto por tu armadura. ¿Vais a devolverme mi caja? Doko y Aries dan un paso hacia adelante y se colocan junto a la caja con la armadura de Pegaso, contestando con tono desafiante a Tenma: si quieres tu caja, deberás recuperarla por tus propios medios. Tendrás que derrotarnos.